Vamos, vamos, venga, va, 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 va. Oh, oh, oh. Joder, joder, qué piedras. Empieza el chapapote un poco, chavales. Ay, 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 ay. Cuidado, cuidado. Hola, bueno, chavales, arrancamos Rútica. Va a ir tirando Carlos delante. Vamos a ir hacia la zona de la Andacha. Aquí tenemos a toda la cuadrilla: Mikel, Freddy, Ander, Fer y Carlos de líder. Salimos de Hernani y vamos rumbo Zubieta. Vamos allá. La gente está con ganas, Hoy es Nochebuena y vamos a intentar no liarla y estar todos en casa para cenar de una pieza. Así que con cabeza, vamos al lío. Bueno, chavales, empieza el salseo. A gozarla, que hay ganas ya, Y ahora llevo a Miquelón delante, que es puro espectáculo. ¡Buah! Eso sí, me va a apedrear que da gusto, Joder, empezamos fuerte, ¡Buah! Bueno, excursión de todo terrenos. Land Cruiser y el coche de mis sueños, un Mitsubishi Montero. ¡Vamos allá! ¡Hostia! Hay nivel hoy, en esta ruta, ¡Hay mucho nivel! ¡Mucho ready to race! ¡Vale en esta jornada! Voy detrás de Ander y de Miquelón. 7.90, 9.90. ¡Vaya máquinas! ¡Buah! Hoy la abuela va a sufrir. Vale, vamos detrás de Ander. Gran piloto también Ander, ya vais a ver. Esto es de familia. Su hermano Xavi tiene un Africa Twin y ando toda la vida con enduros. Y buah, es un máquina. Y aquí Ander ha cogido el relevo de Xavi y ya veréis qué gozada, qué bien va, qué bien lleva la 790. ¡Guau! Wow. Mirad qué técnica, De pie y le queda la moto como un guante. Increíble. ¿Cuánto se aprende de estos pilotazos? ¡Guau! Wow. Ready to race, chavales. Mirad qué bien va, Ander, qué bien va. ¡Hostia! Bueno, bueno, paellita a izquierdas, Bordozar Videa, así se llama este camino. Ahí va Freddy con la meta de 4.5, venga, charcos, charcos, ay, ay, ¡Buah, chavales! ¡Qué espectáculo! ¡Madre mía! Bueno, Freddy, ¿qué ha pasado? Las dos KTMs, el primer kilómetro ha sido brutal ya, Aquí las zonas rotas me quedo atrás porque esta
gente de las KTM lleva dando palos. A pesar de llevar motos de 200 kilos, llevan Showas con valves y cosas esas que absorben súper bien. No sienten los baches como la abuelita. La abuelita haciendo topes todo el rato. Vaya polvareda. A la abuelita le gustan más las zonas rotas. Estas pistas tan rápidas, más renqueante, la pobre. Le cuesta seguir a la peña. Prefiere los marrones, la abuelita. Ahí es donde demuestra su valía, su capacidad. Aquí las maxi trails van, con mucho aplomo. Aparte que hay mucho indio suelto en la ruta de hoy, Bueno, ahora se va a poner Miquelón de líder. Y nos ha dicho que podemos ir desde aquí hasta Zumárraga por pista. La verdad que estos controlan mejor la zona de Guipúzcoa. Mis dominios son en el norte de Navarra, por aquí ando un poco perdido. ¡Hostia, Ander! Buena escapada. Empieza el chapapote un poco, chavales. ¡Ay! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Chen, chen! ¡Ay! ¡Posible eso! ¡Vale! Ahí está. ¡Ay! ¡Choy Ander! ¡Yapa! ¡Oy, Deck! El no llegar, tío. Ya, el no llegar es una putada, No apreciamos la suerte que tenemos los altos, tío. Venga, va. Cuidado, Patina la hostia esto, Vale. Ahí estás tú. No. Me parece que no, pero... Joder mía. ¿Cómo va la rueda ya embotada, Nada, en 100 metros. Se ha puesto esto curioso. Vamos allá. A ver. A la bolita que no voy a arrancar, A ver, vamos a poner punto muerto. Es que... Vamos allá, abuelita. Vamos allá. Hostia, Se ha puesto interesante, nada. Joder. Qué chapapote, chavales. Madre mía. Joder. Pues hemos pasado del polvillo al barrizal, nada, en 100 metros. Está Fer abriendo la langa. Está esto entretenido, Joder. Madre mía. Hostia, qué patatal. Hostia, qué patatal. Madre mía. Empezamos con los berenjenales, chavales. Tenían que llegar. Ahí. Vamos. Vamos, venga, va. Joder, qué piedras. Madre mía, vaya. ¡Opa! Me quedé. Mierda. Vamos. Ahí va, Carlos. Vamos a cerrar la langa. ¡Opa! Que me caigo. No me caigo en la moto y me caigo andando. Madre mía. Vaya fisco tenemos ya montado, Vamos allá. Mira. Joder. Vamos, abuelita. Vaya fisco tenemos montado. Madre mía. Hostia. Vaya bajadita. Estas son las que me dan miedo a mí, las bajaditas estas. Subir no me importa, pero bajar, anda. Eso sí, de película el paisaje, chavales. Hostia, vaya escalones hay aquí, tú. Bueno, creo que ya es la última puerta.
y ya enfilando ya. Menudo bacalao, ¿eh? No se ha metido a Miquelón. Y dice, no, esto es fácil. Que se lo digan a Carlos, hombre. Bueno, continuamos. Ya hemos echado el cigarrito de rigor y nos va a seguir guiando Mikel por sus dominios. La verdad que este paisaje es precioso, ¿eh? Yo no lo conocía. Hay una casa rural ahí atrás. Ya me la he apuntado en el mapa. Unas vistas hacia Asteasu preciosas. Y ahí tenemos el mar hacia la derecha, ¿eh? Algo se aprecia. Ya veis ahí aquella línea de allí. Bueno, un poquito de asfalto para desembotar las gomas. Que ese último trozo tenía miga, ¿eh? Encima había que parar la moto para abrir las vallas y ya sabéis lo que suele pasar en esas, que se te cae parado la moto como a Carlos. Bueno, poco descanso ha habido, venga, otra vez Sarau. Qué chulas estas zonas rurales, A ver por dónde nos mete Mikel, miedo me da, porque estoy con la abuelita. Si estaría con la África estaría sufriendo y preguntándole cada 5 minutos a ver dónde están los patatales. Pero Carlos es un valiente, madre mía. A ver, se pone interesante otra vez. Hostia. ¡Oh! Caída, mierda. Caída de Carlos. Mierda. Vamos allá. No, sí. Te digo yo que. Cuidado, Carlos. Algo de la suspensión que tengo que poner de una manera. Que no, es que normal. Ya esto pasa, que te ha patinado, te ha hecho el redondo porque ibas un poco fuerte. Bueno, esto está aquí complicado. Ahí van Fer y Ander. ¡Epa! Ahí va Fer y ahí va Ander con la 790, como patina, ay, estos sitios son buenos para la abuela. Aquí mira, tractor, ta, suave, pero ni pestañea, primera y para arriba, hostia, mira, aquí por el peor sitio, y va genial, teniendo buena goma, sin problema. Bueno, pista de hormigón. Voy a la zaga de Fer con su Yamaha WR 4,5 con arranque eléctrico, ¿eh? Y nada, por esta pista de hormigón podéis llegar hasta tranquilamente en coche hasta el restaurante Granada, que está metido en un valle muy bonito. Y os digo, es muy curioso, ¿eh? Tienen ahí una poza, un estanque con truchas y tienen unas cañas para pescar. Podéis ir con los hijos y tal y podéis pescar vosotros mismos la trucha y cocinarla vosotros mismos. Es un sitio curioso. Qué maravilla, ¿eh? Vaya paisaje. Oh. Qué caseríos, ¿eh? Qué bonitos, ¿eh? Estos son auténticos. Buah. Qué bonito. Estamos ahora mismo perdidos en Ita del Monte, ¿eh? Aquí tenéis el restaurante Granada y ahí están las pozas que os he dicho antes. Ese es el riachuelo Granada. Mirad qué sitio más bucólico, ¿eh? Muy bonito. Para venir a comer aquí con la familia y con los críos, para hacer la gracia de pescar truchas.
Pues un sitio curioso. Podéis apuntároslo. ¡Habemos pinchazo! ¡Hombre! Por llevarlo bajo. Por lo menos has elegido un buen sitio para pinchar, tío. Claro. ¿Eh? Hombre, vaya paisaje has elegido. Yo también voy acojonado porque tengo las presiones bajas, tío. Y por carretera, voy flaneando que da gusto, tú. Sale a saco, ¿eh? Navidad. Con la rueda pinchada, que vamos a ir a la gasolinera, que está como a un kilómetro bajando, así que vamos a intentar solucionarla allí con un pincho y una Coca-Cola. ¡Ánimo, Fer! ¡Ah! Pues esto con la rueda trasera pinchada, joder, buen percal, buen percal. Pues he intentado meter el spray a lo loco, pero no. Y con el Xiaomi hemos intentado meterle un poco de aire, pero nada, está la válvula se ve que está jodida. Así que vamos a la gasolinera, sacamos las palanquitas y a currar, amigos. Lo malo es que desllante la rueda está peligroso, ¿eh? Se puede cantar una hostia así de esa manera. Uf. Ahí va, Fer, luchando. Esta es la aventura. Uf. Pues a mí también me tocó una vez conducir así varios kilómetros con una rueda pinchada en Monegros. Pues igual hice 3 o 4 kilómetros hasta un pueblo donde encontré un taller y me repararon el pinchazo. Porque no llevamos ni herramienta ni nada. Y ahora sí que la tenemos, pero vamos a optar por ir a una gasolinera y hacerlo pues más cómodamente, ¿no? Aunque no sé si va a ser buena idea. Igual teníamos que haber arreglado ahí el pinchazo in situ. A ver esta subida. Uf. No va a traccionar nada. Vamos, Fer, vamos. Sufriendo el pobre Fer. Madre mía, la rueda pinchada. Uy, 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 uy. Ay, 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 ay. El problema es que desllante. Entonces sí que ya se jodió el invento. ¡Arímalilla! ¡Ponla aquí! ¡Miquel, aquí! ¡Se ha roto la matrícula! ¡Eso sobra! Eres el único. Te vamos a desmontar la moto, la hostia. Te empiezo a ayudar y la hemos liado. Cago en Dios. Hostia, pues ha quedado ahí de puta madre, caballete. Pero bien puesto. Puta madre. Tenemos de todo. Vamos ahí, de sobra. Ya, ganas de trabajar. Ya, no veo ganas. Yo que ha roto la matrícula tiene que pagar la avería. Te va a tocar a. ¿Se ha roto sola? Yo con la misma venta. Espera, ¿válvula quién es ahora? Aquí. Eso, ahí fuera. ¿Y qué plan tiene? Si no, ahí. ¿Plan? Ir a almorzar. O a comer. Eso era el plan. Mientras nosotros comíamos el pincho, él arreglaba. Oye, en Aitolazar podemos comer. Nunca he comido ahí. Se come bien ahí, ¿no? ¿Dónde? En Aitolazar. Aitolazar es de puta madre. ¿Y si vamos a comer ahí? ¿Como Dios? De puta madre. 2004. Ah, 2004. Hombre, si no, no cambio. Yo que no me pongo guantes, no puedo trabajar con guantes. A partir del 2003. Es. Aquí, a ver dónde ha salido esto. Ay, ay, ¿puedo esta? Ayudar? Dime. A ver, arriba. Buscar, no sé a dónde he ido. No, entonces pues, por el otro lado. Aquí está. Ah, pero déjalo. He visto huellas y digo, estos cabrones. Mira, si, espera, por aquí. ¿Se te ha girado hasta la goma y todo? Sí, mira aquí dónde está. Pero, oye, aquí tenemos otro agujero. Suena todo el embrague. Ahora llega el momento el que tenía de no pinchar. Chungo. Alta y tal. Hay uno que se hizo daño. Pero...
dale un poquito al inflador. El inflador. Chavales, el Xiaomi. Ahí va. Me acuerdo que uno con una Xiaomi 790 subió así. ¡Xiaomi! ¡Allá! ¡Puta! Empezaron a subir y nada, iba a apartar. ¡Xiaomi! Baja, de freno trasero, Que la lleva como una bici. Esto dejadlo como estaba el árbol, Chavales, esto ya está. Bueno, chavales, pues se nos ha ido ahí media mañana con el pinchazo de Fer, así que vamos a ir pensando en ir a comer en algún lado. Seguramente lo vayamos a hacer aquí en el Granada. Y nos vamos a ir despidiendo. Manera de complicar las cosas cuando han ido bien y pueden ir mejor. La ilusión de revolver toda esa mierda que gira a tu alrededor. Se puede llegar a ser cuando el amor no te deja ver. Y es la hostia cuando asomo mi cabeza y vuelvo a ver tras esa pared. Y esta noche te olvidaré, solo quiero pasarlo bien, quemar toda mi adrenalina. Que la droga te pueda ver, no te cortes, puedes coger, pero no olvides que es mi día. Te olvidaré, solo quiero pasarlo bien, quemar toda mi adrenalina. Que la droga se pueda ver, no te cortes. Bueno, pues la vamos a lavar aquí a la abuelita al lado de Marcoma. A ver si se le pega con caballito, ¿no? Hoy se ha portado, ¿eh? Buah. Se ha portado. La abuelita. Buen barrizal se ha comido. No tiene mucha fuerza esto, ¿eh? No sé yo. No tiene mucha fuerza. Menudo chapapote. Por aquí abajo. Que la droga se pueda ver, no te cortes, puedes coger, pero no olvides que es mi día.